que tienes que hacer cuando se te olvide la canción, date una vueltecita, enseña el cabuz y a la gente se le va a olvidar que se te olvidó la canción. ¡Sí! Sí, señorita. Sí. Sí. Bueno, a ver. Imagínate que estás cantando. Sí, sí, que se quede, se pise. Y se le olvidó. Se par. Y se le olvida. Y de repente se te olvidó la canción y de repente te. Primero diría, canten conmigo, canten. Sí. Y nadie me sigue la corriente, entonces bailo. ¿En qué estábamos? Y volteo al mariachi o volteo al músico y le digo, ¿qué sigue? ¡Ayúdenme! Yo fui a hacer el casting. Primero, ni sabía para qué iba a hacer el casting. Me hablaron, oye, están haciendo un casting para el papel de Lucha Villa. Y como eres su sobrina, ¿por qué no vas a hacerlo? Para hasta que te conocí. No, ni siquiera sabía para qué. Yo no sabía para qué era el casting. Y cuando llego, me presento, estaba el casting de Lola Beltrán, de José Alfredo Jiménez. Nunca me imaginé realmente a qué iba. Voy, hago el casting y le digo, oiga, pero yo soy más cantante que actriz. Me hablan y me dicen, tenemos una buena y una mala. La mala es que no tienes el papel de tu tía Lucha Villa. Y yo, uy, Dios mío, pues bueno, la verdad es que me sentí tristona. Pero la buena, te quedaste con el papel de Queta Jiménez, la Prieta Linda. Por el parecido. Yo tengo más parecido a la prieta. A la prieta. Y la prieta linda. Lindo. A Queta Jiménez. ¿Eres de las que le canta a los hombres? Cachondona. Soy cachondona, sí. Tenía razón, si es cachondona. Soy cachondona. Pero sí, cuando se trata de enamorar o de cantarle algo bonito a alguien, ¿por qué no? Pero... ¿En qué sentido le estamos hablando? No, el sexual, así, en el sentido de lo que le estoy diciendo. Sería interesante, ¿no? I'm a lady, I don't talk about that. Platanitos, seguimos con Damián y Carly y ya llegó Gaby Ramírez. ¡Bienvenida, Gaby! ¡Gracias, Platanito! Ya estamos listísimos para ganar. Y para jugar proposiciones. ¡Gana y Platanito! Ahí pasan el colchón. Ahí en la pantalla van a aparecer las únicas partes del cuerpo que pueden tocar el suelo. Ahí están una cabeza, dos pompas y dos piernas. ¡Lúzcanse, muchachos! Okay. Vamos a ver qué tan buena flexibilidad tiene Damián. ¿Sí? ¿Sí? No, ahí está ofreciendo la cabeza. Okay, ¿tú qué pongo? Tú pon las piernas, Platanito. Las piernas, ¿ya? Eso, especialista. Ya puso las piernas. Te voy a aplastar. Al revés. Ahí está Platanito poniendo las pompas y las piernas. Y luego nos falta. Ahora vente. Una cabeza. No sé. Necesitamos de tu ingenio. Tienes que clavar la cabeza ahí. Es buena la idea. No, es nomás la pura cabeza. ¡Ey! ¿Qué le falla? ¿Y los pies? ¿Y los pies qué? Esos pies no tienen que estar. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Mi pierna! ¿Cómo ven? ¿El público qué dice? ¿Sí? Sí. Está, cuatro pompas, dos pies y cuatro manos. Cuatro pompas, dos pies y dos manos. Eso está bien, está facilito, ¿no? Una, dos, ahí están dos, cuatro y luego... Pero tiene que ser combinado, señores. Si no, no vale. Ahí está, cuatro pompas. Tiene que trabajar en equipo, cuatro pompas. Dos pies. Ahí está. Y las dos manos. Ahí está. Cuatro pompas, dos pies y cuatro manos. Cuatro pompas, dos pies. ¿Está bien, correcto? Y siguiente posición, ahí está. Dos rodillas, una mano y dos pompas. Gaby, se las están poniendo difíciles. Bueno, a ver, vamos a ver. Dos rodillas, una mano y dos pompas. ¡Tú las rodillas! ¡Yo la... ¡Híncate! ¡Eso! ¡Le gusta hincadito! Muy bien, ahí está hincadito. Platanito, dos rodillas, una mano y dos pompas. ¡Está bien! ¡Buena! Ahí estaba la siguiente. Dos codos, dos pompas y un pie. ¡Dos codos! Dos pompas. ¡Ya está! Y un pie. ¡Ay, tiempo! ¡Esa no la terminaron! Sin embargo, lo hicieron muy bien. Muy bien. ¿Lista, Gaby? Bien. Eso, ya dice Gaby, que van a ganar. Esa es la actitud que me gusta. Muy bien, ese es el equipo. Y ahí está. Sí se puede, sí se puede. So, una cabeza, una espalda y dos rodillas. One back and two knees. Okay, whose head?
tiene que superar por lo menos una cabeza. Tres puntos que logró Platanito y Damiana. Una cabeza, una espalda y dos rodillas. Los pies no, los pies no. Nada más es las partes que pide la pantalla. Lo demás no vale. Una cabeza, una espalda y dos rodillas. Una cabeza, una espalda y dos rodillas. Dos rodillas, aquí están. Sí, está bien, correcto. Siguiente posición. Una rodilla, dos codos y dos cabezas. Una rodilla, dos codos y dos cabezas. Una rodilla, dos codos. ¿Qué dijo Carly? ¡Pobre Gaby! No lo entendí. A ver, una rodilla, dos codos y dos cabezas. Una rodilla, dos codos, falta un codo. Falta un codo, ¿sí? Ahí está, ok. Sí, dos pompas. Y dos pompas. Rápidamente, ahí están. Dos piernas, una espalda y dos pompas. Una espalda y dos pompas. Está bien, está correcto. Hasta el momento estamos empatados. Pompas y un pie. Dos codos, dos pompas y un pie. Si logran esta posición, Gaby y Carly son las ganadoras. Y un pie. Dos pompas. Sí, así, 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 ahí está dirigiéndole Gaby, ¿cómo? Más o menos, ahí están los dos codos. Las dos pompas, se está corriendo tiempo rápidamente y un solo pie, las manos no juegan, Gaby. Hay que levantar las manos. ¿Qué es eso? ¡Le ganó el peso! ¡Tiempo! ¡Híjole! Dice Damiana que no lograron hacer la posición. No. Es que no. Por lo tanto, vamos a declarar un empate entre los dos equipos. Muchísimas gracias a Damiana. Gracias, Carly. Muchísimas gracias. Que regresamos con las voces del rancho que nos cantan La Indiecita aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Será muy fácil. Yo digo que será imposible.